Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal Dulce Corazón, yo soy Maciel. En esta ocasión te traigo mi nueva manualidad, que es esta linda muñequita Barbie con su vestido a crochet, muy fácil de elaborar. Espero les guste y los dejo con el paso a paso. También vamos a enviar saludos a Susana Noemí Gómez, Guadalupe García, Estela Mari Dulce, Yajaira Villegas, Yami Álvarez, Maleni López, Gloria Castro, Belén Argona, Ruby García Latino, María Yolanda Callao. Un saludo a todas ellas y gracias por enviarme mensajes. Y para esta nueva manualidad vamos a necesitar lana o hilo, dependiendo de lo que ustedes deseen usar. Una muñequita Barbie, aguja de crochet número 2, utilizaremos también ganchillos. Para comenzar, vamos a realizar 200 cadenetas. Así vamos a realizar de esta manera 200 cadenetas. Ya he terminado las 200 cadenetas, ahora con punto deslizado y sin tomar lazada vamos a unir los puntos de esta manera. Luego realizamos 3 cadenetas, que va a ser nuestro primer punto alto, y luego dentro de las cadenetas que hicimos vamos a realizar 3 puntos altos más, 1, 2 y 3. Se realizan las primeras 3 cadenetas, que esto va a ser nuestro primer punto alto. Se toma doble lazada y se realiza nuestro siguiente punto alto doble. En la primera vuelta todos los puntos altos van a ser doble. Ya realicé 3 puntos altos doble más las 3 cadenetas, es nuestro primer grupo de 4 puntos altos. Luego realizamos 7 cadenetas de separación, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomamos doble lazada, hacemos nuestro segundo grupo de puntos altos doble, 2, 3, 4. Luego volvemos a repetir las 7 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos doble lazada y volvemos a realizar otros 4 puntos altos más de esta manera. Y ahí tenemos nuestro tercer grupo de 4 puntos altos dobles. Y lo vamos a ir separando por 7 cadenetas. Vamos a realizar 14 grupos de 4 separados por 7 cadenetas. De esta manera nos va a ir quedando. Vimos que en la primera vuelta realizamos 14 grupos de 4 puntos dobles altos separados por 7 cadenetas. En la segunda vuelta nos está quedando de 14 puntos altos sencillos. Los primeros eran 4 puntos altos dobles, siempre separados por 7 cadenetas. Vamos a realizar la tercera vuelta. Como siempre, levantamos las 3 cadenetas, que va a ser nuestro primer punto alto, y luego en el mismo espacio le ponemos 8 puntos altos sencillos más, para hacer un total de 5 puntos altos. Luego vamos a ir punto alto sobre punto alto de esta manera. No nos vamos a saltar ningún punto para que llevemos siempre la numeración de todos. Ya llegando al final de acá, vamos a poner 5 puntos altos más en medio de las cadenetas. Ahí vemos que hicimos 5 puntos altos al comienzo en el centro del cuadrito, 14 puntos sobre puntos altos, y aquí en este otro cuadrito al final 5 puntos altos más.
y esto va a ir repetitivo. Esto lo vamos a separar por 7 cadenetas, 3, 4, 5, 6 y 7, y luego en el mismo centro del mismo hoyito, huequito, vamos a poner 5 puntos altos sencillos más. Ahí tenemos 5 puntos altos, luego punto sobre punto altos sin saltarnos ninguno. Esto va a ir repetitivo por toda la tercera vuelta, de la misma manera en que lo estoy elaborando, y así es como nos va a ir quedando nuestras puntas. Y vamos a ir aumentando 5 puntos altos en cada esquina de nuestra manualidad. 5 puntos altos al comienzo, punto alto sobre punto alto, y 5 puntos altos al final, separado siempre por 7 cadenetas. De esta manera lo vamos a llevar por toda la tercera vuelta. Ya he terminado la tercera vuelta y nos está quedando de esta forma. Aquí nos había quedado de 14. Ahora, con los aumentos que vamos dando en cada orilla, la tenemos de 24 puntos altos, siempre separados por 7 cadenetas. Ahora vamos a elaborar la cuarta vuelta. Levantamos nuestras 3 cadenetas, que va a ser en nuestro punto alto, y luego vamos a elaborar 4 puntos altos más las 3 cadenetas, se hacen 5 puntos altos. Ya aquí vamos a poner punto alto sobre punto alto, y tenemos que tener 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, más 5 que tenemos aquí, 29, y 5 que le vamos a elaborar. 1, 2, 3, 4, 5. La cuarta vuelta ya nos va a ir quedando de 34 puntos altos, separada por 7 cadenetas. Bueno, en la cuarta vuelta elaboramos 5 puntos altos al comienzo, luego punto alto sobre punto alto, sin saltarnos ninguno, para que las cuentas nos dé al final que los vayamos uniendo. Y 5 al final, separado siempre por 7 cadenetas, y seguido 5 puntos altos más, cayendo punto sobre punto alto en el siguiente pico de nuestra manualidad. De esta manera lo vamos a llevar por 6 vueltas más. En total vamos a realizar 10 vueltas de la misma manera. Ya he terminado de dar las 10 vueltas a mi manualidad. Decidí ponerle otro color para jugar con las tonalidades, y me quedó de esta manera. Tenemos que tener 14 picos en la manualidad, todos de esta manera. Vemos que el procedimiento en todas las vueltas ha sido el mismo. Ahora vamos a contar, nos tienen que quedar 14 picos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 picos. Esto va a ser la parte de arriba de la falda de nuestra manualidad. Bueno, mi gente, esto ha sido la primera parte de nuestro vestido a crochet para muñeca Barbie. Espero te haya gustado.
Espero lo pongas en práctica y ya sabes que si elaboras cualquiera de mis manualidades, envíame una foto que con mucho gusto te estaré nombrando en un próximo video. Si el video te ha gustado, regálame un like, ayúdame a compartirlo, deja tu comentario, apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video.